Trabajo ayer de la banda de ADN Deportes en la cancha del Estadio Monumental para el debut de Colo Colo frente al Mineiro y la victoria del equipo de Héctor Tapia dos de la tarde con diez minutos tenores. Y uno mira hoy Grupo Uno de la Copa Libertadores triunfos de Colo Colo y el Santa Fe en los primeros partidos sin unidades el Atlas y el Mineiro para lo visto ayer. Ustedes sacan conclusiones. Danilo, Rodrigo, Hernández y Juan Cristóbal Guarelo del triunfo del equipo de Héctor Tapia ayer en su cancha. Danilo. Para esta presentación, ante un equipo que ya visurábamos, que ya planteábamos también, se vio mal ayer el Mineiro después del gol de Felipe Flores por lo ocurrido en 90 minutos. Sí, Víctor no estuvo seguro en la en, en esa acción de riego con Muy bajo lo de Víctor ayer en el primer gol. Sí, gol entero de arquero, pero lo alcancé a ver desde la media hora, 25 minutos aproximadamente, veníamos de Santa Laura y me pareció que colocó, -Colo hizo, si no es el mejor partido en la etapa, en la era tapia, pega en el palo. El partido que hizo Suazo fue extraordinario. Un jugador inteligente, eh, serio, comprometido, eh, que juega cuando, cuando, cuando necesita el equipo jugar un toque, juega un toque. El oficio de Valdés. Eh, Colo Colo no tuvo fisuras. Y, e incluso Paredes, que no había tenido mucha participación en el juego, salvo en esa muy buena maniobra junto con Suazo, que termina en una zurda que da en el travesaño, después termina convirtiendo en ese centro de la carrera de yur pero lo de Colo Colo ayer fue sólido, fue un equipo que al rival no lo dejó pensar, que al rival lo terminó aniquilando y que tuvo el funcionamiento que nos imaginamos, al cual aspira Tapia Uno, entonces, se, <coughs> sí. uno se pregunta de pronto, porque Danilo por ejemplo sí. había dicho y lo marcó en, en más de una oportunidad eh, respecto de que si Colo Colo jugaba sí. como lo hizo frente a Tofagasta pese a haber ganado en el norte, perdía con Atlético Minero. entonces uno, uno se pregunta qué diablos pasa ahí que un equipo puede crecer tanto futbolísticamente. Yo creo que es algo también inherente a la condición humana y al contexto, digamos, al, a, al hecho de, de verse enfrentado a situaciones límites en lo, en lo deportivo, porque, porque obviamente que era un, un, un nivel muy superior, era otro el contexto y, 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 de pronto cuando, bueno, además también tiene que ver con que Colo Colo venía ganando y eso y eso ayuda mucho. Si no mira mira el panorama hoy día de, de la Universidad de Chile. ¿Qué quiero decir yo? Que tú cuando vienes ganando y necesitas después extremar tus tu recursos, qué sé yo, para poder obtener algo realmente importante como fue lo que hizo Colo Colo, no se torna tan, tan complejo. Esto tiene que ver también con la capacidad del plantel, con la experiencia de sus jugadores, con momentos individuales realmente interesantes y con la capacidad de algunos jugadores en particular que ya estuvieron impecables. Porque Danilo cita a Chupete que jugó un partidazo, pero, pero me parece, por ejemplo, el partido de... Lo, lo lo que irradia, lo que representa la, la, la lo que representa la seguridad que transmite Justo Villar es súper importante para armar el equipo de manera sólida para atrás. El partido de Fierro fue realmente excepcional. Esteban Esteban Pavez pasa colado, pero jugó un partido correcto, pese a no tener Villar, experiencia internacional. ¿Cuántos partidos Villar de este tipo ha jugado en su carrera? Muchos, ¿100? Pues, ¿100? muchísimos. Exacto, 100 partidos de, de, de este calado. Bueno, no, absolutamente. Ahí está. ¿Y lo marcabas ayer, Juan Cristóbal, con respecto al, a la mejor versión que presentó ayer en su regreso a Colo-Colo de Humberto Suazo? Sí, fue el mejor partido y ya absolutamente eh, impregnado de la, de, de la posición de, de enganche. Eh, me parece que el Chubete Suazo 9 no lo vamos a ver más. ¿Es como Fabián y el 86 en Palestino? Puede ser, puede ser. Parecido. Eh, parecido, que, que él sabe que ni ya no tiene esa explosión para los metros finales pero tiene mucha inteligencia para moverse, oye, ayer perdón estuvo rápido, ¿ah? tampoco es mm. un jugador que, que tocara todo, que jugara todo de primera, que tocara todo, eh, metió un par de pelotas de gol, pero además la constante movilidad y el desahogo que le dio a un Jaime Valdés que estaba muy marcado, porque, porque Ever sabía que, que Colo, Colo empezaba a armarse a través de Valdés y le, le puso gente encima. Y lo, lo, lo aisló mucho y lo, lo, lo hizo retroceder mucho al des que se terminó tirando hacia el, hacia el lateral derecho y claro salía con, con la pelota bien jugada, pero no alcanzaba a, a llegar a tres cuartos de cancha cuando ya no, no podía seguir avanzando entonces ahí el papel de enlace fue muy importante de, de Chupete también de Delgado Delgado en los primeros minutos cuando esperó muy bien eh, Atlético Mineiro con, con un equipo compacto paraban cuarenta y cinco metros eh, no había cómo entrar por los costados ¿no? doblaban las marcas entonces Delgado se enganchaba se juntaba con Bosellur y cuando Bosellur picaba como puntero izquierdo Delgado metía la diagonal y de esa forma logró romper un par de veces la defensa sin embargo el partido estaba muy cerrado Colocolo -Colo tenía el dominio posicional y el dominio de la pelota, pero no llegaba, no llegaba, había tenido una por ahí, pero no llegaba. Y mineiro a través de, de pelotas detenidas, eh, de un par de errores hubo una que, 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 que enfrentó a, a Fierro con con Bocellur porque se le fue la, la, la marca de Silva que el central que desvió desde muy cerca después. En un córner, un corner. después hubo una del lateral derecho, ¿cómo se llama? Eh, Patrick, Patrick que quedó frontal, le dio desviado, una dejó que también la pelota Son tres claras que quedó dando vuelta en el área y no re, no resolvió bien el 9 bueno el partido en verdad estaba muy cerrado y, y evidentemente que quien hiciera el gol iba a tomar la, la manija y el gol sale de la manera más improbable porque no había hecho buen partido en en la creación eh, eh, Flores no le había costado, había estado aislado. Colo Coro se había cargado mucho por el lado de, delgado. Mm. Casi todo el fútbol se generaba por el lado izquierdo. Y, y Flores, que estaba jugando cambiado. Estaba chocando mucho. Estaba chocando mucho y cuando tuvo alguna pelota con ventaja la perdió. Entonces, en esta jugada, él que, que no, hasta el momento eh, había estado lejos del arco de Víctor, que a, además solo había recibido dos balones desde mucha distancia y muy blandos. Eh, uno uno no, no fue a distancia, pero fue, sí fue blando, fue un remate delgado y otro un, un remate de chubete suazo que, que fue el cuerpo, se atreve y se atreve y metió un remate fuerte pero para cualquier arquero con nivel como es Víctor eh, era una pelota a lo, lo máximo o sea, lo más complicado era eh, puñetearla por un lado sin embargo le dio un bote bajo y se metió en el arco, y ese gol eh, paralizó a Minero lo paralizó, ese gol psicológicamente fue muy fuerte para el equipo brasileño y uno esperaba que, que creciera que cambiara el, el esquema, no solo no cambió, sino que se fue apagando, apagando, apagando en la medida que Colo, -Colo fue creciendo.